de regreso con mucho más de nuestro invitado de esta noche. Goyama, adelante. Gracias, mi querido Bambán. Yo dejé una pregunta en el aire en el segmento anterior. ¿Cómo pasarnos la vida lidiando con el dolor, sobrevivir a ello? Porque es una cosa que verdaderamente afecta. ¿Y cuál es el mayor aprendizaje que le deja ese dolor con el que ha tenido que lidiar tantos años? Bueno, sin lugar a duda, la pregunta es bastante difícil porque durante casi 16 años he tenido que organizar lo que es la preparación y respuesta ante desastres del país, coordinar 3 operativos en el año, que es el operativo de Semana Santa, Navidad y 21 de enero, durante todo ese tiempo. Ver situaciones de severidad por parte de la naturaleza, situaciones de emergencia producidas en estos operativos, muertes, daños físicos, daños materiales, pérdida de vidas, ¿verdad? Sin lugar a duda afecta en lo más profundo, porque todos tenemos hijos, todos tenemos padres, hermanos, y cada vez que uno ve que un ser humano pierde la vida, que sale lastimado, que sale lacerado, es desgarrador ver la familia sufrir por todo esto. Entonces, sin lugar a duda, afecta. Parte de lo que yo solicité hace 2 años, cuando hice mi petición de retiro, era por esto, porque tenía casi 16 años sin ver o disfrutar de una Semana Santa, sin disfrutar de la Navidad, sin disfrutar de fines de semana largos, como nosotros llamamos, los feriados largos. En las vacaciones de los hijos no podía ni viajar ni salir tampoco, porque entonces ahí viene la temporada ciclónica. Pero sé que lo paradójico, general, que vivir así tan cerca del dolor nos hace, tristemente que sea ese el punto de partida, valorar todavía más lo que tenemos y apreciar todavía más lo que tenemos. Así es, pero sin lugar a duda es un sacrificio, porque el servir es como un sacerdocio. Usted tiene que desprenderse de muchas cosas para poder acompañar a la población. Entonces, yo decía en una entrevista que me hizo el Diario Libre antes de mi retiro, que desafortunadamente mis primeros hijos, cuando entré al centro de operación de emergencia, el mayor tenía como 14 años. Entonces ya se hizo hombre, ¿verdad? Igual que el segundo, que ya tiene su pareja, vive junto con su pareja, lo crecieron y no me di cuenta. Entonces, producto del trabajo. ¿Qué se le quedó en el camino? Cuando he tenido una vida muy sometida a una disciplina, a servicio, ¿qué perdió en el trayecto como ser humano, como joven? ¿Qué dejó de vivir? Se deja de vivir algunas cosas, otras se disfrutan, porque el hecho de usted tener el privilegio de servir, creo que es una gran satisfacción para cualquier ser humano que siente esa vocación. Pero se pierden muchas cosas, se pierden situaciones de los hijos en el colegio, actividades familiares se pierden muchas. Cuando usted está preparado ya para hacer cualquier actividad familiar. ¿Se lo han reclamado los muchachos eso en algún momento? Bueno, son 7, señores. De esos 7 hijos vamos a estar hablando en el próximo segmento. ¿Se lo han reclamado en algún momento? Ellos han entendido cuál es mi rol, cuál ha sido mi rol. Se sienten bien con mi trabajo. Pero usted siente de vez en cuando, por ejemplo, el más grande, que es de principio cristiano, él practica esa parte, va a la iglesia y todo eso. A veces me decía, pero papá, te mudaste. ¿Y nosotros? Sí, sí, se reclaman. ¿Usted viene de Pontón? Yo vengo de un campo, sí, de La Vega, que se llama Pontón, del cual me siento muy, muy orgulloso. Y desde chiquito usted hacía el saludo, general. O sea, usted sabía que era para allá que iba. Yo no pensé ser militar, sí abogado, porque mi papá, en paz descanse, era abogado. Entonces, esa fue mi interés, sí. Pero al ejército yo ingresé básicamente por necesidad. Ajá, sí, cuénteme. Porque yo tenía que pagar la universidad. Yo entré a la Universidad OIM en esa época, que era la universidad privada que podíamos nosotros, los de escasos recursos, pagar. Porque yo empecé pagando 35 pesos en esa época. Entonces yo tenía un tío, que todavía gracias a Dios vive, que yo tuve un accidente y me fracturé la pierna izquierda, producto de un accidente de tránsito con una motocicleta. Ay, entonces, de esa compensación que me dieron por el seguro,
me quedó un dinerito, tenía 600 pesos en esa época, no hallaba qué hacer con ellos. Yo tenía 17 años cuando entré a la universidad. Entonces se lo dio a un tío mío que le ayudaba a negociar, y entonces él me daba 50 pesos para que yo pagara la universidad. Controlado, lo entonces, 50 pesos, controlado. Entonces pagaba 35, 15 me quedaban para pagar el pasaje y comprar algunos libros. Y allí fue cuando vino de Pontón, entonces, para Capital. No, yo vine de Pontón en el año 79, a finales del 79, llegué ya a mitad del octavo curso, y luego entré entonces al bachillerato en un colegio que se llama Víctor Manuel, que está en Santo Domingo Este. ¿Y entonces usted dice que entró al ejército por necesidad? ¿Usted tenía rico millonario para esa época? No, lo que pasa es que no me alcanzaba el dinero. Es decir, cuando usted tenía que comprar lo mazó, que eran los libros, entonces no había forma. Sí. Entonces mi mamá era modista y estaba viviendo en Puerto Rico. Yo vivía con una hermana y mi cuñado, en paz descanse. Entonces, se le dificultaba a ellos, yo tenía sus hijos. Y la cuestión que yo tengo un hermano que es bastante jocoso, me decía, el arroz llegaba de piconazo. No había para pagar entonces la universidad. Y hablé en ese entonces, yo tenía amores con la mamá de mis primeros hijos y su papá era general. Y el general Guzmán Jorge, en paz descanse, me ingresó al ejército como raso estudiante. Ahí yo empecé a cambiar de vida, porque ya ganaba 235, podía pagar la universidad, podía comprar los libros y me quedaba para comprar los jugos y el chimichurri de la época. No, ya ubicado el hombre. Sí, señor, yo estaba bien ahí. Mire, e ingresando al ejército, yo me imagino que usted me dice que su mamá no vivía con usted. No, mami tuvo que migrar en aquella época porque, como le decía, la situación estaba difícil. Mi papá era muy responsable, eso sí. Él cumplía con una manutención, pero había situaciones que no eran insostenibles en la casa porque éramos cuatro hermanos. ¿Porque usted vivía con su papá? Yo vivía con mi mamá. Lo que pasa es que cuando mi mami sale fuera del país, me deja entonces con mi hermana, porque ya yo tenía 12 años. Entonces me deja con mi hermana mayor y viví con ella. Y yo fui muy feliz con mi hermana y con mi cuñado, porque eran gente, o son, mi hermana sobre todo. Y la educación, que era muy disciplinada, muy férrea. Formación. Mi mamá en su época tenía una derecha que ni Tyson. Ajá. Sí, no era fácil. ¿Y una chancleta con GPS? No, mire que... ¿Usted llevó sobre todo eso? Mira, había lo que llamaban en la época, ¿verdad? La pela con las sílabas. Entonces, media hora. El tema de la varita de mata de tamarindo, mojada sobre todo, cuando ella no nos podía agarrar, el hermano mío y a mí, que eran los más pequeños, entonces esperaba que estuviéramos durmiendo, entonces ahí nosotros había problemas. Pues usted no era fácil, general. No, yo de chiquito yo era tremendo, sí. Sublevado todo el tiempo. Sí. Indisciplinado totalmente. Cuando llegó al ejército, el hombre cogió su curso. La vieja me disciplinó, gracias a Dios. Él sigue con nosotros y qué maravilla. Usted no sabe qué placer poder compartir con usted. Nos vamos con el rol de padre en el próximo segmento. De padre también y de amigo. Un hombre con una vida maravillosa, de escalón en escalón, como deben ser las cosas. El camino largo, pero más compensatorio. Estoy feliz de compartir con él y sobre todo sé que tú no te vas a mover de ahí. Ya regresamos. Así es, fantástico el contenido de esta noche. A flor de piel las emociones al regreso. No toques el control.